is this museum, but it's not only a museum. It tells the story. It tells the story of a plant from thousands of years ago, all the history that is so beautiful and we didn't learn it in school. Estamos en el corazón de Barcelona, en el barrio gótico, en la calle Ampla, el Palau Mornau exactamente. Riega tu corazón. El último propietario fue el conde y la condesa de Mornau. Y en 1904, por ejemplo, el arquitecto Raspall ha hecho la última restauración que le ha dado este toque modernista que podemos disfrutar aquí ahora. Educaturacán, no te dejes derrotar por mí. La historia de la planta del cannabis es la historia de la civilización humana. La historia de reyes y emperadores, de guerras, ciudadanos, artistas y comerciantes. Historia que recoge muy bien el hash marihuana cáñamo en Hemp Museum de Barcelona. ¿El objetivo? Divulgar la información sobre esta planta, el cannabis, y todos sus usos a través de la historia y el tiempo hasta los días que tenemos aquí ahora. Para que valga el sol, sirve la oscuridad, no te dejes detener por mí. Marihuana Televisión tuvo el privilegio de asistir a la inauguración y ahora, 2 años después, regresamos para ofreceros un breve recorrido educativo por sus variopintas salas y estudiar la colección de más de 6.000 piezas relacionadas con esta planta enteógena y ancestral que tanto está dando que hablar en la actualidad. El amor a la hora de sembrar, le dijo la noche al mar, ponte de pie otra vez, yo te espero en el ring. ¿Y de dónde ha sacado Ben todas estas piezas, esta colección? ¿Cómo ha logrado hacerla? De todos sus viajes a través del mundo. Él es un apasionado de la planta y pues ha ido poco a poco en sus viajes pues conociendo semillas diferentes, artefactos diferentes, herramientas para trabajar el cáñamo y se apasionó y pues compró hasta que al final pues tenía tantos objetos que ha tenido que abrir un primero museo y después un segundo aquí mismo. El de Ámsterdam y posteriormente el de Barcelona. Exactamente. En cualquier esquina de Bagdad o en las sierras de Cosquín se canta la misma libertad. El cannabis es una de las plantas sagradas de mayor importancia ya desde tiempos inmemoriales. Su efecto psicoactivo intensificaba las experiencias durante los rituales sacramentales y su uso medicinal también se remonta a miles de años atrás. En esta sala podemos ver documentos, libros y cuadros antiguos de todo el mundo, como por ejemplo el primer documento médico conocido del antiguo Egipto o una colección de libros sagrados hindús que cuentan cómo el dios Shiva trajo el cannabis desde el Himalaya para su uso. El cannabis tiene una larga historia también como fuente de inspiración y creación artística. En sus inicios fueron los mexicanos, los músicos del jazz de los años 20, los artistas del reggae, el rock, el blues o el swing. Y a partir de los 60, el movimiento hippie, la contracultura, reivindicó el consumo de cannabis porque respondía a sus ideales de paz, amor y felicidad. Y desde entonces pasó de ser consumido en los ámbitos artísticos a ser consumido también popularmente. Anslinger fue jefe del Departamento Federal de Estupefacientes de los Estados Unidos, precursor de la DEA y padre de la Marihuana Tax Act de 1937.
una nueva ley que prohibía el cultivo del cannabis y que fue promovida por un lobby de grandes corporaciones que en realidad escondían numerosos intereses, sobre todo de carácter económico, pues el cáñamo, fibra natural utilizada hasta entonces, era un poderoso rival para las florecientes industrias petrolíferas y químicas que pretendían vestir a Estados Unidos con nuevas fibras sintéticas como el nylon, las mismas que fabricaban armas y tenían conexiones con farmacéuticas. Empresas como DuPont, la Hearst Company o el Mellon Bank, entre otros, tuvieron mucho que ver en este periodo de histérica propaganda antidroga. Tanta gente que desconoce esta planta por culpa de intereses económicos, pero tantos otros a los que no engañaron y siguieron defendiendo siempre sus múltiples usos. Activistas, artistas, científicos, numerosas organizaciones, ciudadanos, muchos han sido los que durante las últimas décadas han luchado y siguen luchando para romper el tabú y humanizar de nuevo a la planta satanizada. Cuando fumo hierba yo vuelo y medito. No tengo miedo y repito, en mi canto legalize it, como Peter Tosh gritó, dime dónde está el delito. La primera referencia escrita del uso del cannabis medicinal data de 2737 a.C., en la obra del emperador Sheng Nung, padre de la medicina china. Según la historia, el 80% de los medicamentos fabricados antes de 1900 contenían cannabis. Libros y tratados sobre botánica, principalmente del siglo XIX y principios del XX. En esta sala nos cuentan cómo es la reproducción de esta planta, con hembras, machos y hermafroditas. También descubrimos sus principales variedades, sativa, índica y ruderalis, el THC, el CBD, los tricomas, y vemos cómo marihuana, cannabis y cáñamo tienen particularidades, pero son la misma planta. Las pipas e instrumentos para fumar de todo el mundo muestran el modo en que las diferentes culturas han hecho uso de la marihuana y el hachís. En las paredes también hay magníficos cuadros como esta obra de Teniers, pintura holandesa del siglo XVII, donde apreciamos el interior de una antigua casa de fumar, lo que ahora sería un coffee shop. En la industria naval, esta planta también se encontraba en forma de barcos, velas, ropajes, redes. Todo se fabricaba con cáñamo, como las embarcaciones de Colón al colonizar América, que aparte de ser de cáñamo, iban llenas de semillas para asegurarse el alimento, prevenir enfermedades y tener materia prima para fabricar textil, recipientes, cuerdas y aceite para lámparas. Una semilla crece y ellos me llaman proscrito. Deja que yo se lo explico. Fumar la hierba libre yo reivindico. La hierba me da calma. En los 90, Ben Dronkers fundó Genflax, empresa dedicada a la producción industrial de artículos naturales hechos de cáñamo en pro de un futuro más sostenible. Pues los usos industriales de esta planta son infinitos. Que proveja más marihuana. En mi lista la primera, yo no necesito más. El verde es mi color favorito. Cuando fumo hierba yo vuelo y medito. No tengo miedo y repito. Se nos hace tarde, tenemos que irnos. Pero antes quiero unas fotos con Sophie. Una semilla crece y ellos me llaman proscrito. Deja que yo se lo explico. Estoy realmente asombrada. A mí tampoco me enseñaron esta parte de la historia en la escuela. Y una jornada no basta para conocer todos los detalles que recoge esta maravillosa colección, la más grande del mundo, de objetos relacionados con el cannabis. Creo que todas las escuelas deberían visitar este museo. Los museos educan, son conocimiento, y el conocimiento es cultura. A mí me funciona, el verde es mi color favorito. Cuando fumo hierba yo vuelo y medito. No tengo miedo y repito. En mi canto legalize it, como Peter Tosh gritó.